En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplir hasta la más pequeña o letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Jesús es muy claro al decirnos que no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se pone a decir: han oído que se dijo, no matarás, pero yo les digo, quizá algunos puedan pensar, bueno, ya la ley quedó en el pasado, pero no. Jesús dice, yo quiero que se cumpla de una manera más perfecta. Y entonces por eso dice que el que quebrante uno de estos preceptos será el menor en el reino. Es decir, el Señor está hablando del reino como la salvación y la condenación. El menor, pues obviamente es la condenación, el mayor es la salvación. Por eso dice, el que quebrante y enseñe esto, será el menor. Fijémonos cómo se ha puesto muy de moda enseñar cosas contrarias a la fe. No solo contrarias a la fe, contrarias a la moral, incluso contrarias a la naturaleza humana. Pensemos en cómo se promueve el aborto, cómo se promueve toda esta ideología de género que va en contra incluso de la naturaleza humana, en contra de la biología. Y el Señor nos dice que el que enseñe estos preceptos será grande. Hay una promesa aquí que no debemos dejar pasar, que hay recompensa para el que enseñe a cumplir los mandamientos. Ciertamente no debemos promover que se cumpla la ley de Dios solamente para buscar un premio, pero el Señor lo ha querido prometer. Es nuestro deber enseñar la verdad, cuidarla, promoverla. Así que pidamos a Dios mucha sabiduría, mucha claridad en nuestra mente y en nuestro corazón, para que siempre enseñemos solo la verdad de Dios, que no nos dejemos llevar por intereses políticos, por quedar bien con la sociedad actual, sino que enseñemos la verdad. Y los mandamientos la contienen. Pidamos a Dios siempre sabiduría y que a las personas que tenemos cerca de nosotros, la familia sobre todo, que les enseñemos a cumplir la ley de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.